En una vibra más chévere, más smoothing. Hoy no tenemos invitados excepto a mi querida amiga, que pronto vamos a estar hablando con ella. But Mimi, tell me, hay una cosa que nos está perturbando, y esto es una tensión, una alerta, una primicia de Listen to Me. Vamos a estar investigando esto. We're going to see what's going on. But Mimi Stewart, ella está trabajando en esto y vamos a dejar que ella lo tire al medio. Mimi, what's going on? What's going on with our children and something about a synthetic drug? Yeah, it's a real important safety alert. It's been released by Miami-Dade Police Department. Okay, Miami-Dade. Yes, please, everyone. I know that you guys, pretty much locals, mm-hmm. are real familiar with the drug Flocka. Uh-huh. The one that's the guy that he took this drug and he ate off a homeless face. Some call it even the zombie drug. Correct. Yes. It's cannibalism involved. It's a chemical. There's a chemical. So he took this drug and he hallucinated so bad that he thought he was a zombie and ate a guy's face off. Right, Correct. Mimi? The homeless man. So what's going on with this horrible drug? What's going on with it? Well, Flocka is pretty well known right now for many years in Miami, mm-hmm. and it's coming to Orlando. It's actually already here. Yeah. And also it's bath salt. So it's a mixture of bath salt and Flocka. What? Wait a minute. Whoa. You mean to tell me that this is a drug that you mix with something you buy in anywhere? Because bath Correct. Salts, I've seen even in Big Lots that sell bath salts. That's exactly what it so is. So you mix it with bath salts, and what's the effect? What's going on? Well, the effect is hallucination and paranoia. They're paranoid, like extremely paranoid, that they'll do like cannibalism or they'll run through glass, they'll run into cars, they'll run out naked. It's just, they're hallucinating. They're not themselves at all. And it leads to a lot of medical conditions lasting, and it's deadly. Wow. It's very addictive and it's very cheap. Now they have this new drug that they don't know the name of it yet, but it's together is mixed with Flocka and bath salt. And it's now created to target kids and to hide from authorities. Okay, how do they're targeting kids? Explain this a bit more to me, please. It's now in the form of candy, and it's nine forms of candy. Nine forms of candy? Coming from gummy bears to just regular hard candy. It's very difficult to detect and know the difference between the drugless to the one that's already laced with drugs. So they just come up and they say, hey, I have candy, and the kids take it, but what is the have you read in the report, what are the reactions that's happening to these kids? Because what happens to these kids when they take this? Well, most cases are all under hallucination and paranoia, so that's how they can tell the difference between that to regular pills in the streets or of the sort, and in most cases, they do end up dying. Wow. So our alert to all those parents, nuestra alerta a todos esos padres es que eviten que sus hijos estén en el parque, and tell your kids not to take candies from strangers. This is extremely, it's basically a form of crystals. They take the candy and they crush the crystals, and they take the candy and they mash it in together. So it looks like Sour Patch Kids or Sugar Gummy Bears. The only way you know the difference is between that to normal candy is that it's individually wrapped and it's more stickier. So that's how you could tell the difference, but honestly, if they just open up the wrapper and put it all in one, you're not going to know. And so this is going on, it's very addictive, it's very cheap. So man, most already will know what they're getting into, but it's really targeted to the kids right now, and so everyone beware. It's getting worse and worse, and it's definitely coming out to Orlando, which they've been noticing. So I had to release this because this is a serious drug. Do not take it. Watch out for your children. Kids. Take them to the hospital immediately if you assume they're under some sort of drug, because most cases this will lead to their death. Yeah, and we got to be careful now because we're getting in the rotation that now it's summer's coming, then summer ends, and you know what happens in October. There you go. It's trick or treat, and then there's candy all over the place. So and at this least can we're be... trying to alert you before the candy giving season of October. This is really scary. This is really scary. This drug can be swallowed, smoked, or injected. So with just the powder form itself, it can be all that. And obviously the candy is... I don't want to be negative in the show, but you know that Orlando and Central Florida is facing, and many other cities are facing an epidemic with heroin now. So imagine something targeting your kids, the poison your kids. And this is a lot cheaper. Wow.
Well, we're gonna keep on the story and other and again, like I told you a little while ago, we did also talk to people from the Orange County public schools. So, who knows? Probably this would be something good on their drug deterrent program and how what they're doing to be able to deter kids from, you know, taking candies like this. Because, even if they're aware of it. Yeah. So I definitely want to give a shout out to Lorraine. She's an advocate listener to to me. And she supports us so much, and she poured this message over to me. So, guys, like we're your voice. Yep. So, any information, any detail you want us to announce it on the air, please send us everything. We listen to you. You are our eyes and ears and noses and well, not noses because. But you know, eyes and ears of the community listen to me. But what I'm trying, it's serious. Y es serio también porque esto de tomar estos dulces con estos tipos de droga que se llama flaca. Yeah, it's called flaca. Es una droga que se llama flaca. Entonces tú lo mezclas con unos sales aromáticos que tú compras para el baño. Mm-hmm. Tú los mezclas. Y se lo están dando a los niños en forma de gummy bears, en forma de dulce. Así que hay que tener ojo de dónde están sus hijos, dónde están todos. Porque es que, tú me entiendes, ¿qué es lo que estamos haciendo para proteger a los niños de esto? Es alertarles, decirle la información para que lo sepan. Ay, bien, but that's something that left me a little bit flabbergasted. They could put it in gummy bears, they could put it in hard candy. Yep. Oh, wow. I don't know. I really understand. Don't understand why people need to escape from reality, when God is right there and He can form you. Like I said in a little while, God is what can save you from trying to fill your hole with all this stuff and being so mean that you want to push other people to your same vice. Because right. This is not something. Okay, I understand if somebody's 18 years or 21 years and want to try. Okay. You're an adult. If you're doing this, well, that's on your own time. But kids, minors, you know, wow. They're trying to get them addictive. Yeah, we should even try and ask Congressman Darren Soto about falls within public safety. So yeah. Probably that's something that we should start talking to our congressman, either Darren Soto or Val Demings or Stephanie Murphy. By the way, I was able to speak to somebody in the Darren Soto's office, and she was very cordial. But again, the news was generic. That somebody from the media department will get back to me. So let's see how long does it take. So I just want to make note that in the last couple of days, we made contact with Darren Soto's office, Congressman Darren Soto of Congressional District here in Central Florida. And we're going to see what we can have. We're going to be approaching Val Demings. We're going to be approaching Stephanie Murphy and also other Republican and Democratic representatives and senators. So we could keep on this note. So today we are all together, family. In the next coming weeks, we'll have again that political engagement as we've always had. And hello to Paloma's Facebook friends. We have a whole bunch of them going on. Hello. And hello, world. We're broadcasting live in cyberspace here in Radio UNT.net. And we are creating history. This is a radio station where you only have to put in www.radiount.net and you hear us every Tuesday, 7 to 8. We archive our videos in YouTube in BBN Info, and you could see us anytime, 24 hours, 7 days a week, our past shows, as well as this show that will be archived there. Mimi, another thing, and thank you very much. We're gonna be kind of following the FSA. We're gonna be following this drug. So if you could contact Lorraine, and thank you, Lorraine. Thank you, Lorraine from New York. Lorraine. Thank you. So try, remember, you know, if you see any news or any news feed, again, you're the eyes and ears of Listen to Me. So we need that information. Necesitamos esa información. Así que hablando inglés, español, portugués, italiano, yep. Bernabé, Emmanuel, González, yes. Y todo eso. I added a couple of languages there. We'll get it. I'm sure. We'll get it. We use a Bing translator, right? And Mimi, let's talk about Bohemia. You wanna go ahead and tell us what's gonna go on in Bohemia and sure. Where and when? Because we got this one here, but this one's more important. We have the Bohemia Improv Comedy Dinner Show, Friday, June 2nd. Doors open at 7:30. Show starts at 8. It's a dinner buffet. It's also, you can partake or not. It's $13 for the buffet. And the show itself,
not mistaken, it's $15. Mm-hmm. So now these are comedians and also performers all in one. We do. Basically, Ralph Francis is a graduate from SAC Comedy Lab. I'm a graduate of SAC Comedy Lab. You've been producing shows, so basically this is your first time integrating yourself into the show. Paris Queen, she's a very... all of these... actors and actresses have a story. Ralph Francis has his own story. He was sick for a while. Now that's sick. He had cancer. Now it's in remission, thank God. So he's a graduate of SAC Comedy Lab. Paris Queen, she's also a beauty queen and she's a model. The thing of it is that we understand that they have one trait. They're models. They do photography. So we're moving them to another type of scenario: theatrics, improv comedy, without thinking on the fly. Right. So Paris Queen is her first show. Ralph Francis, this is our fifth show together. Ivelisse Santos, this is our third show. She's a merenguera from Miami, from Puerto Rican born, and she's coming with her new song Rumba. So that's nice. Cool. Edward Piano, who is also a very famous model, and also has his own struggles. He had a cleft palate and he had an operation, so he's been blessed by God and his tremendous voice. And Miss Nakita Nigrete, who's coming back for her second show with us. Wow, Preston. She looks like me. Yeah, she does look like you. Yeah, right. The hair. I wish. The hair. She's beautiful. Thank you. And Preston Wakefield, it's his first time, and he's becoming a natural. He's taking really good to the grasp of all the things. Yep. And Santrigo is also her second time that she's going to be performing with us. We're asking of her a little bit more because this time, last time she danced, now that she's going to sing, and we're going to open up the act with something really cool. Yeah. Yes. Buy the ticket. You're going to like it. There's a lot of beautiful people there. Oh, yeah. They're beautiful. And you too. And you're going to be there. You're going to help us with one of the games. So I'm going to be the ugly one because all of them are... Oh, come on. They're beautiful people in that show. Oh, Paloma, tú no te crees esa ni pa. You don't believe that one. She's included. We also have Rick and Chica that's going to perform. Yeah. And we also want to give a shout out to Melody Nunez Photography. She's going to sponsor our show and give you guys some amazing photos. She's going to be there giving us some photographs. And we'll also be probably having a video crew where we're going to be documenting. We're going to be creating the first documentary film on Bohemia and the path between Stewart Management and Salma Productions and all of this. So two things are coming out of the show. So if you like to be in a movie, hey. And Bigger Things, 7 Star is coming with their production as well. And they're going to be behind the scenes filming interviews for their network station. Oh, that's good. Oh. That's good. So there's a lot of things that are coming down in the pipeline. 2017 hasn't finished. 2018 is wide open. So... We're on here for the ride. Oh, yes. And where's the address of Cafe Mineiro? Cafe Mineiro is 8204 Crystal Clear Lane, Suite 1700, Orlando, Florida 32809. And all details are on my Facebook at facebook.com/stewardmanagement. Again, everything we speak here and listen to me is on that page as well. And for the videos of the synthetic drug, I'm also going to post a video clip for everyone to see the news report so they can see this drug. Yep, so they could see what's going on and see the source. So that's good. All right, Mimi, well done. Woo, and thank you, sir. We're going to Los Paolis, right? We're going to Los Paolis. Oh, yes, thank you, Mr. and Mrs. Rodriguez. And first of all, Miguel, thank you for the opportunity and blessing me into your home. Mr. and Mrs. Rodriguez, thank you for the opportunity of blessing my life. Thank you, everyone. It's like a dream come true, and I can't wait, and God is good. Thank you, guys. Thank you. Please continue listening to us, please. All right. We're on with the show. So, Paloma, vino presentanos a la nueva secretaria. Ella es la nueva secretaria de tu organización, ¿verdad? Ella es la nueva, bueno, no la nueva secretaria, mi nueva bendición, porque esta mujer ha sido una bendición para nosotros. Gracias. El nombre de ella es Mila Márquez, ella es venezolana. ¿De qué la país? La ciudad de Caracas. Ay, mira, pues aquí las dejo porque ella nos tiene. Gracias. Quiero que nos diga lo que está pasando en Venezuela. Quiero que comparta con todos ustedes la razón por qué Changing Rooms decidió crear la división de apoyo a Venezuela. Los venezolanos, los hermanos venezolanos en estos momentos necesitan todo el apoyo posible. Y tenemos la bendición de poder tener esa oportunidad de aportar ese granito de arena que todos podemos hacer. Y Mila aquí es nuestra líder de esa división y nos va a hablar un poquito sobre lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, la razón por qué necesitamos apoyarlos y lo que el Cuarto de Cambio está haciendo para lograr ese propósito. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
Gracias a ti por haber confiado en mí y conferirme ser tu secretaria en tu fundación. Con respecto al tema de Venezuela, siento que es un tema bien, bien álgido. Es una situación bien preocupante, es una situación, yo diría, que yo lo exageraría un poco a los efectos de aquel que cree que es exageración, pero yo diría que es algo aterrador, ¿ok? ¿Por qué es aterrador? Porque todos los que fuimos víctimas de este sistema de gobierno del país sabemos medianamente de lo que son capaces. ¿Qué sucede en Venezuela? En Venezuela ahorita está esa fuerza de querer mantenerme en el poder, así sea llevándome la vida de personas inocentes. Lamentándolo mucho, más del 80% de la población venezolana no cree ya en este sistema. Ya están cansados los que están allá, evidentemente, y los que estamos fuera también estamos cansados de ver cómo matan a los estudiantes. En mi caso particular, a mí me duele cada una de las muertes de los estudiantes porque yo fui docente en Venezuela de la Universidad Central de Venezuela, que es la que más se alza en la ciudad capital, en la Facultad de Administración y Contaduría. Yo daba específicamente las materias de impuestos sobre la renta, derecho mercantil y derecho civil. Y yo tengo mucho contacto, o tuve mucho contacto por más de 10 años dando clase en 5 universidades en Venezuela. En la Santa María, en la Alejandro Humboldt, en la Bicentenaria de Aragua, en el UGT. O sea, que estamos hablando que sé lo que es un estudiante, apartando el hecho de que soy madre. Y tú, por ser madre, ya pues toda persona tiendes a protegerla o no sé si es esa ala de la gallina que no la terminas de soltar jamás. Y yo siento que, mira, cada estudiante que cae para mí es una ruptura más en mi corazón. A mí se me acelera el pulso, me quedo, o sea, entro como en estados de pánico. Es un poco revivir lo del 2014, que para mí fue bastante aterrador. Y siento que Venezuela ahorita necesita el apoyo de toda la comunidad internacional. O sea, no es ya un llamado a solamente a los venezolanos. No, no, no. Es un llamado a toda la comunidad internacional. O sea, a todos los hermanos del mundo. ¿Por qué? Porque tener que salir de Venezuela me enseñó que mi origen es venezolana, porque yo nací allá, pero mi nacionalidad es ser humano. Yo soy un ser humano. Soy un ser humano puesto en este mundo por Dios. ¿Ves? Y si Dios me mandó para acá, evidentemente tengo alguna misión que cumplir acá. Por eso no estoy allá. El inicio es difícil para tú entenderlo y procesarlo. Cuando tú sabes que estás haciendo bien las cosas allá y tienes que, de manera abrupta, cortarlas y cambiar tu vida, darle un vuelco de 360 grados. Pero cuando te ves aquí y volteas a ver unas noticias donde tú ves que están matando a las personas con disparos en la cabeza, o sea, estamos hablando de disparos certeros. Eso no es un cualquier persona que agarró una pistola y disparó. O sea, estamos hablando que es algo grave. O sea, estamos hablando que son personas entrenadas. Porque para que una persona te dispare en la cabeza, tiene que haber tenido un entrenamiento para dar justo en el blanco. O sea, es así de sencillo. Esto es una cuestión de simplemente sentido común. Y están matando precisamente a la población joven, que son los estudiantes, que es el futuro del país, que ya no quiere más este tipo de situación dentro de Venezuela. Un poquito, perdona que te interrumpa, un poquito de lo contrario de lo que quieren los jóvenes aquí en los Estados Unidos. Porque los jóvenes aquí en los Estados Unidos quieren el mismo sistema que está rampante en Venezuela, y qué raro que ahora es la juventud la que dice no a ese mismo sistema. Bueno, discúlpame, no te quería interrumpir. No, tú sabes que esa acotación que tú estás haciendo es bien importante. ¿Y sabes por qué es bien importante? Yo siento que ustedes, los medios de comunicación, tienen una labor, o sea, si digo que más que de hormiguita, o sea, yo creo que es la misión más importante a nivel mundial. Pero espérate, mira, okay. Dilo de nuevo, porque esa va a ser una de nuestras nuestros lemas. Es que más que una misión de hormiguita, es la más importante. No, es la más importante. ¿Y sabes por qué es la más importante? Porque mira, la historia no miente. No. La historia tampoco se equivoca. La historia es capaz de repetirse si no hacemos algo. Exactamente. Pero ¿por qué se repite la historia? Porque tenemos memoria a corto plazo.
No podemos tener memoria a corto plazo. No podemos tener memoria en corto plazo. No. No podemos tener memoria en corto plazo en Venezuela. No podemos tener memoria corta en Colombia. No podemos tener memoria corta en la República Dominicana. No, no podemos tener memoria corta en Puerto Rico. Uh-huh. Pero eso es, tú tienes la razón. Los medios tienen una onda corta porque, ¿sabes qué? Se baten por el cobre del dinero. Y algo más importante, que es bien triste, y a mí, para mí es muy triste tener que reconocerlo. O sea, nosotros estamos, o sea, atravesamos el siglo XXI. O sea, ya lo pasamos, pasamos la barrera del milenio. Yeah. O sea, pasamos la barrera de que hoy está este celular y ahorita en un segundo ya hay otro con una tecnología, oh, wow, que tú te quedas asombrado. Pero, ¿qué sucede con el ser humano realmente? Al ser humano le importa lo que le pasa a ella. Al ser humano le importa lo que te pasa a ti. Al ser humano le importa lo que pasa en Haití, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en República Dominicana, o lo que pasa en Puerto Rico, o lo que pasa con los adolescentes aquí. No le importa, porque el ser humano, cada quien está metido en su mundo. Cada quien vive en una burbuja que es su mundo. Y no nos damos cuenta que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Porque en la unión está la fuerza. Palabras de Simón Bolívar. Palabras de nuestro profe Simón Bolívar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Tenemos que empezar a planear algo? ¿Qué se dio? ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer que a todos nos importe cada uno de nuestros hermanos? No importa de dónde sea. La misión es darnos cuenta que la primera conexión que tenemos que tener, apartándola de Dios, que es la primera, apartándola de Dios, porque sobre de nuestras cabezas solamente Dios. Yeah. Y Jesús, ¿okay? También, vuelvo y digo, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Uh-huh. Él lo separó. Existen los dos, pero separó. Exactamente. Exactamente. Por sobre nuestra cabeza tenemos que estar claros que es Dios. Pero la otra conexión más importante que tenemos que tener todos nosotros como seres humanos, y en eso me incluyo yo, porque yo no soy perfecta. Si no, no creo que estuviese aquí, ¿no? O sea, y también Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O sea, y en eso me incluyo yo. Yo digo, es nuestra conexión con nosotros mismos. O sea, vamos a aprender qué es lo que estamos haciendo mal. Vamos a aprender a reconocer nuestros propios errores. O sea, ¿por qué yo voy a echarle la culpa al otro de algo que yo mismo permití? De algo que yo acepté. Entonces, yo siento que es un poco de eso, esa parte de tener la retrospectiva de nuestra vida, de hacer una parte hacia atrás, un retroceso, ver qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que no hemos hecho bien. ¿En qué colaboramos para que todas estas cosas estén pasando? ¿Y cuál es nuestro mecanismo de acción para evitarlas? Porque todos tenemos hijos. Yo tengo ahorita una bendición en este país de gracia que nos albergó a mis hijas y a mí, dos nietos que me nacieron aquí. Mis dos primeros nietos. Me dirás tú si no me puedo sentir la mujer más dichosa del mundo, porque yo estoy aquí y aquí esta tierra me dio dos nietos que pudieron haber nacido en Venezuela en cualquier momento y no nacieron en Venezuela, nacieron aquí. ¿Ves? Porque les tocaba nacer aquí, así de sencillo. Porque esta es su tierra. Eso es así. Esta es su tierra. Esta es la tierra de todos. Esta es una tierra bendita, prodigiosa, que nos tiende la mano, que tenemos que aportarle a ella, pero también sacar los tentáculos como los pulpos, pero no para hacer mal, no, para hacer el bien, abrazar y ayudar. Entonces yo siento que en la medida que nosotros vamos promoviendo este tipo de actitud, porque para empezar tenemos que tenerla nosotros mismos, porque si no creemos en eso, no se la vamos a hacer ver a nadie, porque la idea no es cambiar a nadie, es empezar cambiando a nosotros mismos para que el otro vea el cambio. Si yo cambio y yo te trato bien, tú me vas a tratar bien. Porque es así. Si tú me ves a mí mal, con esa cara que cargas ahorita, ¿verdad? Y yo te trato bien, tú vas a sonreír en algún momento. Es así. Ahora, si tú me tratas mal y yo te trato mal, tú me vas a tratar mal y vas a seguir. Vamos a seguir como engranando esa energía negativa. Con azúcar se agarran más moscas que con estiércol. Pero mira lo que me pasó hoy. Nosotros nos estamos dedicando a ayudar al indigente. El indigente me ayudó hoy a mí. Uh-huh. Y lo hizo con el amor y la sonrisa más alumbrante que yo he visto en mi vida. Fue una sensación increíble, como
El que bellísima. Necesita ayuda tiene la misma capacidad de ayudar que el que está ayudando. Mi gente, por eso necesitamos es que empezar a aprender de que todos necesitamos uno del otro. No importa el estatus social, no importa de dónde vengas. Si vienes de Venezuela, del estado de Pluto, porque tú te reías cuando yo decía que Changing Room iba a llegar a Pluto. Vamos a llegar a Pluto, porque todos tenemos la capacidad de ayudarnos unos a los otros. Pero es que y eso es lo que vamos a hacer para el cambio, Mila. Vamos a empezar a reclutar. La teoría del otro. Necesitamos al otro. Sí, vamos a reclutar a todos esos ángeles para que cada uno de nosotros podamos hacer la diferencia. Quizás, Mila, quizás no podamos meternos en el gobierno de Venezuela y hacer que todas esas personas dejen de tirar disparos o de cambiar leyes. Quizás no podemos hacer pero eso. Pero vamos a poder ayudar. Pero ¿sabes qué? Aquí entre tú y yo, mírame, podemos hacer la diferencia. Tú y yo, un granito de arena, podemos hacer la diferencia. Claro, cambiar primero donde estamos parados y después preocuparnos de cambiar el mundo. Y empezar a desplegarlo. Porque correcto. Es tan sencillo. Tú envías energías positivas de amor y bendiciones y ellas te van a venir de vuelta. Porque eso es lo que nosotros recibimos cuando nosotros nos portamos bien. Y lo importante es... portarse bien no es agarrar... Y no quedarse hablando, no vamos a hablar. No. Es más, mi gente, vamos a dejar de hablar. Vamos a dejar de decir lo que está pasando mal en el mundo. Vamos a empezar a actuar, que esa es la diferencia. Actúen, no hablen. Las cosas malas están pasando y siempre van a pasar. Pero si en la acción es lo que va a hacer el cambio... Tú y yo, y hasta el indigente que no tiene nada, puede hacer un cambio positivo en la vida de esta señora que está aquí y de ella. Todo el mundo tiene esa posibilidad. Vamos a hacer el cambio. Jay, ¿qué es lo que tú me estabas diciendo? ¿Que estoy preciosa, hermosa o que ya se nos está acabando el tiempo? Que se nos está acabando el tiempo. Ah, bueno. Pero hoy cogimos un tema. Hoy we did something very good. We took time for ourselves. Tuvimos tiempo para nosotros. Porque sí tenemos que hablar sobre cosas de política y hay que hablar, pero también la comunidad y Dios y lo que nos está pasando de día en día. Porque este experimento de Listen to Me es un experimento. This is an experiment. Because why is it an experiment? Because we're joining every types. Tú sabes muy bien que yo no hago libreto para este show, ¿verdad? No, es que nadie. Tú sabes, ninguno de nosotros. Todos pensamos al momento. We do everything at the spur of the moment, que es como es la teoría de improvisación. Right. That's one of the main things about improv is there is nothing written. Everything flows. Este experimento hoy ha comprobado que mira, pero tú no tienes invitados hoy. No, pues I have Mimi, I have Paloma, tengo una invitada así. Y tú estás muy agradecida de volver otra vez porque me gustó mucho la dinámica. Y sí, Jehová Dios... Y Cristo es la luz, Dios es el camino, Cristo nos lleva al camino, nosotros vamos a progresar, tenemos que estar iluminados. Christ is the water, Christ is the light, Christ is the way. We're thirsty, we're in the dark, we need Christ. And I will never ever apologize for being a Christian. Yo nunca voy a pedir perdón por ser un cristiano. Al único que yo le voy a pedir perdón es el segundo después de la muerte, cuando yo vea la cara de Jesús, yo digo, amén. Padre, estoy aquí. Eso. Wow. Eso es lo más inteligente. So, Mimi, before we go, is there anything that you would like to say? This 1 hour just blows away. We had too much fun today. It really does. I mean, just basically, guys, listen. Watch out for this drug. Like I said, it's a synthetic drug, flaca mixed with bath salt. And everyone, check out the Bohemian Improv Comedy Club June 2nd. Don't forget. And check out me, Mr. J, at the Bologna. Yes. We're going to be covering the red carpets. We're going to be covering the pre-show. We're going to be doing a lot of live Facebook casting. Yes. So Mimi Stewart's going to be there. Yes. We're bringing extra batteries for the phones, a lot of chargers, and a whole bunch of other stuff. But we're going to be live casting from the Paolia Road. We are. So thank you so much, all right. Everyone. All right. Miss Paloma. Bueno, mi gente, muchas gracias una vez más por darme la oportunidad de compartir todo el progreso de Changing Rooms con todos ustedes. Y también acuérdense, si quieren donar, hacer cualquier donación monetaria o de ropa, de comida, especialmente comida, mi gente. Ahora mismo estamos necesitando la ropa, estamos bien. Comida. Se pueden comunicar conmigo al 321-278-5223. Y recuerden, en mayo 13, el sábado, Viejoteca.
Biblioteca. Yo, con un colombiano, un colombiano mariachi, qué cosa, en el yo voy café para allá mineiro. Con la curiosidad de eso. Vamos, sí, yo también, yo quiero ir. Ya tú sabes, mayo 13 para el Día de las Madres, va a haber a bachata, merengue, tropical, salsa con DJ Amaury, así que vayan para allá, 10 pesitos, está bueno. En y la mejor comida, y la mejor comida. La mejor comida, el buffet de Café Mineiro está brutal. Así que lleven otro set de pantalones porque lo van a necesitar. Mi jovencita, ¿usted quiere despedirse? Oye, de verdad, verdad, mil gracias. Y les pido a todos los que quieran colaborar, a toda la comunidad que habita aquí y en cualquier parte del mundo, definitivamente que se comuniquen con Paloma Martínez o conmigo, Mila Márquez, al 407-952-6485. Estoy dispuesta, de verdad, verdad, a recibirlos con los brazos abiertos, porque sé que estas bendiciones se nos van a devolver a todos con todo el amor del mundo. Gracias. Bueno, mi gente, pues ese es otro show. Listen to me. Vamos a tener la gente de Orange County Public Schools. We're going to have them there. We're going to have, again, our political guests coming up. So, but don't, mira, this is a really good show. Mariachi, Colombian Mariachi in Café Mineiro, Brazilian Steakhouse in Florida Mall. This Saturday, May 13th. I'm JJ Rodriguez. And I'm Amy Stewart. And Paloma Martinez. We are here. Listen to me. Que Dios me lo bendiga. Chaito. All right. Good job. Tremendo. Good job.